¿Qué tan bueno es que mi coche tenga una caja negra en caso de que me pase algo? Otra de estas que no me decido si es para bien o para mal. Para cierto grupo de personas puede que les caiga como sorpresa que muchos coches y autos de hoy vienen con un sistema preinstalado de caja negra. Sí, como en los aviones, un dispositivo que registra en tiempo real los datos y eventos acerca de cómo manejas el coche o el estatus general de este. Así que, por ejemplo, en el evento de un choque, el vehículo mismo es quien puede dar datos vitales acerca de qué fue lo que pasó y qué registran estas cajas negras. Bueno, depende del modelo, el año, el país en el que vivas, pero como sea, por lo general, estos dispositivos guardan datos como la velocidad a la que iba a hacer el coche, la posición del acelerador, la aplicación de los frenos, el despliegue de las bolsas de aire, el uso de cinturón de seguridad, los ángulos del volante durante tu tramo manejando, si le picas o no a varios botones del coche, si abres o cierras la puerta y un sinfín de otros factores que son parte de una mínima que impone el gobierno estadounidense acerca de estas cajas negras y los dispositivos de seguridad, pero que de nuevo depende del modelo, porque habrá quien construye estos coches y dice, bueno, ¿y por qué no hacemos que también guarde otra información solo por si acaso? Técnicamente, las cajas negras están atadas al sistema de bolsas de aire, lo cual quiere decir que son dispositivos de seguridad a fin de cuentas. Y de hecho sucede que en caso de accidente, al momento de tener que cambiar las bolsas de aire, que es obligatorio, pues también en ese caso se tiene que cambiar el dispositivo de caja negra. ¿Y qué coches del futuro son los que van a tener esta tecnología, Ofelia? Pues la verdad es que muchos coches que están ahí andando por la vía hoy ya los traen. En el caso estadounidense, si mal no estoy, creo que más del 90% de los vehículos nuevos que se venden todos traen cajas negras. Y en el caso europeo parece que todos los vehículos que se vendan a partir de los próximos años van a tener que tener estos dispositivos. Y como sea, el punto es que esto ya está ahí. Por un lado, recopilar esta información pues podría ayudar al fabricante del vehículo a saber si el accidente fue causado por un error humano o si el accidente en cuestión por el cual potencialmente se está investigando sucedió por una falla mecánica en su sistema. O sea, en esencia, estos dispositivos en parte están ahí como para que tú puedas decir que el motivo por el cual sucedió algún accidente es porque el coche no estaba bien hecho y eso pues técnicamente te protege a ti. Pero por el otro lado, yo no sé cómo me siento con saber que mi coche esté guardando tantos datos acerca de su uso, así como así y tan a la ligera. ¿Acaso alguien podría descargar esos datos a la hora de hacer, por ejemplo, inspecciones vehiculares? O más preocupantemente, ¿mis aseguradoras vehiculares van a tener acceso a esta información aunque no se generen accidentes? ¿Podrían las autoridades pedirme estos datos o podría algún abogado pedirme estos datos en algún caso en particular y que yo los tenga que entregar por obligación? ¿Podría alguien, autoridad o no, descargar estos datos en caso de que obtengan acceso a mi coche? De hecho, no sé por qué en esta como historia súper bizarra hasta me daría un poquito más de seguridad que los datos se guarden en mi celular y que estén conmigo y no en el coche. Pero ahí tampoco estoy como que muy cómoda. Y miren, supongo que la mitad de mis dudas vienen del hecho de que estoy asumiendo que estos dispositivos no solo están levantando los datos mínimos que pide la ley estadounidense, sino que la verdad es que no me sorprendería si están guardando datos hasta de si puse Britney en la radio y a qué hora y en qué lugar y a qué volumen, porque a veces hay cosas que suceden. Y del otro lado me queda la pregunta del que si esta tecnología resulta ser viable, haría sentido que también se haga monitoreo sobre el cómo usamos otros sistemas de transporte, motos, bicis, scooters y cualquier cosa que nos lleve por ahí en la vía. Las leyes de la vía existen por motivos válidos, pero en las ciudades, sobre todo en nuestras ciudades latinoamericanas, donde no hay planeación vial alguna, hay algo que decir acerca de que nos obligan a seguir el supuesto orden de la ley a la perfección, porque entonces los sistemas vehiculares quedarían totalmente desbalanceados porque no hay planeación. Y si nos quitan capacidad de tener un poco de libertad vial, esto nos podría limitar hasta el flujo óptimo en las calles. Gente que vive en Latinoamérica me entienden con esta. Digo, no quiero abogar porque la gente maneje horrible. Compórtense en la vía, por favor. De hecho, si pueden no manejar, lo recomiendo. Pero ¿ven a dónde voy con esto? Como les digo, estas tecnologías de caja negra, es de esas cosas que no me decido si existe para el bien o para el mal. Sí, sí me gustaría que mi coche me supervise y me encantaría yo misma hacer todo tipo de análisis nerd acerca de cómo lo uso, a dónde fui, dónde estuve, a qué hora lo prendo, con temperatura. Yo no sé, esas cosas que a veces gusta hacer, pero a la par, igual quisiera que esos datos fueran de mi exclusividad y me vuelo unos como 100 escenarios donde esto seguramente no se va a respetar si mi coche está guardando todos los datos por si acaso en el coche mismo. Pero bueno, cajas negras vehiculares. Una tecnología que no pensé que iba a ver en mi vida. Interesante, ¿no?